up tonight. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up tonight. Put your hands up. Put your hands up tonight. ¿Dónde está hoy? ¡Divino! ¡Me encanta! ¿Ya estoy en Televisa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo, festiva, posadas, pura posada, post Ryan Murphy. ¡Puedo más! Las puntas en la mano. Divina, mi amor. Pero las chanclas. Vengo gloriosa. Ya saben, semáforo rojo. Encerradas. Yo de regreso a la casa. Regreso a las telenovelas, mi amor. Regreso a las telenovelas. Ya saben, callada y de perfil. Con mi cuerpo, mi instrumento. 25. Influencer. Divina. ¿Quién? No. No puedo, mi amor. No puedo más. No, no. Permíteme, mi amor. Permíteme. Ay, perdón. Juanita, Jacinta, enmudecida, no. Buenas noches. Perdón, perdón. A la asa, a la esa, a la isa, a la osa, a la usa. Hola. Soy Betty Veo 5, gente divina, adorada, santa. 2020, año de COVID, año de pandemia, pupú. Y ahora, en este 24 de diciembre, vamos de regreso, gente divina, adorada, santa. A sus casas, mi vida, a sus casas, guardadas, ni pedo, mi amor, ni pedo. Pero lo importante es que yo, mi amor, así como el COVID regresó, yo regreso a las telenovelas, mi vida. Regreso a las telenovelas, por todo lo alto, divina, protagónica, yo en chavita, mi niña, quitándole el papel, ya saben, o sea, hello, mi amor, a Fátima Molina, mi amor, soy una escuinclía, soy más joven, mi amor, me veo más divina, ya saben. Oh, hola, ¿te acuerdas de mí? Me encanta, mi amor, estoy divina, y ya saben, y a mis amigas de todos, en este regreso a la empresa que me vio nacer, divino, con todos mis compadres, utileros, con la gente de sonido, el que me pone el micrófono, ay, gordo, ay, me haces daño, gordo, ah, me pone el micrófono, ya saben, y luego me pone el otro micrófono, mi amor, me pone el boom, me encanta, apuntador, Cuauhtémoc, me encanta, en el peinado, Lalito Ledesma, me encanta, Claudia Cuevas, casting, gloriosas, divina, por todo lo alto, mi amor, oh, cómo sufro en la tele, soy Betty Veo 5. ¿Salió bien? Estuve divina. Me encanta. De regreso, ya saben, una actriz se prepara. Liz Strasberg, Stanislavski. Me encanta, mi amor. ¿Qué nos dicen, Gordia?
Tan bella, tan divina, profesional y en puntas. ¡Claro! ¡Pupú! ¡Pitipurrú! No, mi amor, pero en este momento, ya saben, el cascanueces divina. ¿Dónde está el cascanueces, mi amor? ¿Dónde está el cascanueces? Ya sé dónde está el cascanueces. Pásame el cascanueces, mi amor. ¿Puedo ir por el cascanueces? Voy por el cascanueces, mientras... Vamos. Vamos, voy rapidito el cascanueces. La puedes poner, mi amor. Ponla, se las bailo. Ya sabes, si quieres me hinco. Gloriosa, pero de regreso, mi amor. En este 24, o sea, mi edad, mi amor. Mi edad, ¿verdad? 24, mi amor. Encerradas, cabronas, encerradas. ¿Qué estás haciendo, mugroso? O sea, hello, que no ves. Yo, de Queen Speech, divina, perrísima, Jen Jen Gatuna, me encanta. Yo, gloriosa, mi Dios, que vendamos en esta Navidad. Presidente, no estará presente. Ya dejé las drogas. ¿Por qué te ríes, mugroso? Deja las drogas. Porque las tienes aquí maquilladita, Betty. ¿Se notó mucho? Apenas. Ay, permíteme, mi amor. Es un balconeador, mi amor. Manuel Alejandro, tú, la mano que me hace mojito. O sea, que, ay, Arturo Rico, ella en invernal, Elsa de la de Frozen, dejando todas frías, mi amor, congeladas, ya sabes, congeladas de uva, mi comadre, Rocío Bolívar, todo por adentro, divina. Ay, pupu, jálele a la cuerda, señor, no sea pendejo. Me encanta, divina, mi comadre, amor, performancera, ya sabes, todo por el hoyo, me encanta Javier Bardem para adentro. Divina, mi amor. Tú, la cascarrabias, la cascarrubias, la anciana. Ay, hello, mi amor. Esta recién nacida mugrosa, mi amor. O sea, Jesús Franz. Recién nacida. Ay, le pegué al micrófono. O sea, permíteme, mi amor. O sea, vas a lanzar al burro. O sea, este gato, mi amor. Saúl Lomelí, mi amor. ¿Qué está diciendo el gato, mi amor? Hoy vas a lanzar al burrito, sabanero, al reggaetón. ¿Qué gato eres, mi amor? Pero, o sea, yo, en este año 2020, proposing divina, Betty reggaetonera, ya saben, así como Bad Bunny, mi amor. O sea, ¿cuál Bad Bunny, mi amor? La más tocada fui yo, mi amor. Yo, en este cobita, divina, entregada, con mi cuerpo. Betty, ¿traes? Sí, sí, traigo. Sí, traigo, nena, yo, reivindicada, ya sabes, nena, o sea, por andar sin calzones, andaba pegando yo, pegando la dentosa en todos los sillones, mi amor. Perdón. O sea, nena, otra vez lo digo, nena, por andar sin calzones, andaba pegando la ventosa en todos lados, mi vida. Ya sabes, yo va bien babosa, la traigo bien babosa, divina, entregada, claro que traigo calzones. ¿Se notan? Sí, claro, negritos. Eso. Tras. No te quiero mentir. Esperaba tu amor, porque tú sabías amar. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero también aprendí a olvidarte. La Vero Castro, divina, de regreso. Ya saben, todas las viejitas estamos de regreso, mi amor. Estamos de regreso, lo vintage viene. Yo, gloriosa, ya saben, de regreso. Ya ven, Verónica Castro, pantalla grande, gloriosa, mi amor. Y yo, 25, pantalla chica. Normalmente, mi amor, así. Toda diferente al tamaño, mi vida. Vero Castro, que es divina, pero es de este tamaño, mi amor. Pantalla grande, mi amor. Y yo, 2 metros de belleza, ya saben, y sobre todo en puntas, divina, mi amor. Gigantesca, mi amor. O sea, hello, pero me encanta. Mafafa Musguito, gracias, qué chula, mi amor. Traes calzón, faja, te adoro, Betty. Sebastián Valenzuela, saludos. Por supuesto, y además, faja, no cualquier faja, gato. Faja, ya sabes, bogotana, de la Plaza San Victorino, mi amor. O sea, hello, ya sabes, Mano Mormojito, ella, Catalina, Pamela, todas, mi amor. ¿Verdad, gorda? Sí, sí, mucho. No se te ve la baja para... Ay, eres un igualado, no te hagas. O sea, unos justos, no te hagas. Te mandó la bogue, la cosa esa.
perdón. Aquí en mi casa sin luz, como las chachas, pero viéndote, robándose el internet. Gracias, Daniel Castro. Me encanta. Adivino, mejor la llorona que... O sea, ay, ¿cómo se atreve la gata esta, mi amor? Ahora resulta Juan Fran. O sea, gata divina. En ese 24, ya saben, H24 es el efectivo, divina, bandera roja, pantidemia roja, no, no, no. Fantasía en rojo, alerta, que... roja. Alerta roja, divina, rojo amanecer, me bajó la regla, mi amor. O sea, hello. No puede ser. Ya saben, María Rojo, el divina. No, o el ajazo, el 68, me encanta, pero mejor ni digo, mi amor. Ya saben, mis mejores deseos para todos. ¿No quieren saber cómo me fue en el año? Claro, Betty, ¿cuál es tu año? Ay, permítanme, mi amor, estuve divina, anunciando geles antibacteriales, o sea, se me limpió la flora intestinal, tomé mucho gel, por dentro, sanitizada, satanizada. ¡Ah! 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 Me encanta, satinizada, satanizada. Puta, me encanta. Pero divina, amor. Entregada con mi cuerpo, instrumento, Francisco Franco, gloriosa, glamour, Carmen Armendáriz, ya saben, fama, lujo, belleza, abundancia, belleza, riqueza y hombres. Hola, soy la malvada de la novela. Pupu. Genial. Me encanta, aplausos, aunque sean grabados, mi amor. Ponle como así, me morríos, aplausos, me encanta. O sea, imagínate yo, Betty, ya te vas a vacunar con... O sea, de la rabia estoy vacunada, cabrona. O sea, permíteme, me están preguntando si me voy a vacunar, mi amor. O sea, no se atreven. O sea, no se nota que estoy trabada, ¿verdad? Para nada. Para nada. Para nada. Estoy normal, ya limpia, estoy limpia, mi amor. ¿Desde hace cuánto, Betty? 7 años. ¿Por qué te ríes, mugroso? O sea, hello. 7 rayas llevas, Betty. Te vi. No es cierto, yo, Euforia, Zendaya, ya sabes, tú no entiendes, no voy a estar mucho tiempo aquí. Permíteme, o sea, permíteme, adolescentes inconscientes, ya sabes, permítanme, déjenme decirles una cosa, mi amor, o sea, perra, ay, no se mueren, o sea, hello, o sea, morirte sobredosis es muy out, mi amor, es muy pasé, no puede ser, cuando se les pase la cucharada, piensen, estoy aquí ahora, y regresan, gatas. O sea, no pueden caer perdidas, ¿no? O sea, que low, es de criadas, mi amor. No tienes clase, no tienes mundo. Ya sabes, la vida cambia, me checa rello, divina. Entregada, mi amor. O sea, que low. ¿Qué nos dejas para este 2021, Beto? Me está diciendo que quiero ahorrar las rayas. Ay, permíteme, también el Pepe Mandalas, gato, mi amor. O sea, que low, Arturo Rico. Ella con peluca. Ay, ¿cuál peluca la veneno, mi amor? O sea, quisiera. Permíteme. Ahí sí no, Arturo Rico. ¡Veneno pa' tu piel! ¡Veneno pa' tu piel! No, mi amor, yo soy mujer, y él... Me encanta cómo habla la veneno, mi amor. O sea, divina, la veneno, no es cabrona, mi amor. O sea, la amiguita, la otra, nada más porque no le hablaron a la otra, mi amor, que es divina, nada más por su problema, pero yo pero eso creo que lo va a venir a platicar. La... Ven, voy a hacer la aparición. Y miren que yo mantengo mi límite con el LGTB AT&T, pero me encantó esa aparición. Divina, Daniela Santiago, por todo lo alto, gloriosa, ya saben, reportera insolente, en la calle, por el parque, y viene. Mira que tú crees que el tiburón. Pupú. O sea, puedo quitar el papel a Daniela, mi amor. Le quito el papel a Daniela, Isabel Torres, se va todos al carajo, mi amor. Te lo puedo hacer de joven, te la puedo hacer de vieja, veneno del más allá, ya sabes, Poison Ivy, divina. Pero me encanta. Además, cabronas, estoy aquí, hable, dice risa, se han mochado, cabronas. Mañana es Navidad, qué mal pedo, cocoy, de borrores.
¿Lo dije o lo tuiteé? Me encanta Héctor Rayas, me hinco. Sí son rayas, ¿no? Claro. Me mandó 19 rayas. 19 rayas. Pero yo, en este 2020, finalmente llega diciembre, mi amor. Voy a cargar los peregrinos. Estamos del otro lado, mi vida. O sea, para ser honestas, yo, población de alto riesgo, divina, confinada, Capadocia, encerroide, ya sabes, divina, Alcatraz, la fue imposible. No puede ser, mi amor. Luis Miguel Romero, Petty, La Veneno, ya te hubiera dicho, ¿qué currículum tiene esta tara? Ah, lo dijo La Veneno, mira. ¿Pero qué currículum tienes, tarántula? Así la hacía, mi amor. Así la hacía. ¿Qué? ¿Porque soy tan sexual? ¿Qué es eso? Todo el tiempo, tetota, nachota, chachota, buchona, chichona, me encanta, divina. Las redes peatonales, ¡no! Héctor Rayas, el sublime. Permíteme, o sea, otras 19, mi amor. Otras 19, cuéntalas, mi amor. El primero día de 12 no se vale. Esto no lo hagan en casa. Gente divina. Esta parte de la telenovela, mi amor. Esta parte de la telenovela divina, ya sabes, Kabum, me inspira, mi amor. Me inspiro, 19 rayas, entra la. ¡Veneno para tu piel! Y en Facebook te mandan estrellas, Juan Bravo. Juan Bravo, estrellas, gordo, me encanta. ¡Veneno para tu piel! Pero estaba yo en drama, mi amor. Estaba en drama. ¿Cómo quieres, mi amor? ¿La quieres en rojo? ¿La quieres en verde? ¿Escenas en azul? ¿Fantasía en lila? ¿Mi vida en rosa? Me encanta, mi amor. ¿Cómo lo quieres, mi amor? Héctor Rayas, 49 rayas. O sea, perdóname, mi amor. O sea, yo sí, Scarface, Michelle Pfeiffer, cara cortada. Pero permíteme, mi amor, 49 rayas, mi amor. No se puede. Y fantasía en azul, igual. Permíteme, mi amor. Además, Betty, te ves como tan joven como Cher. ¿Cómo le haces el caracheita? Este muloso, mi amor. ¿Cómo se me está diciendo Cher, mi amor? O sea, yo soy mucho, pero mucho, mucho, mucho más chica, mi amor. ¿Cómo te atreves? Pero está bien. Te lo acepto por divina, César Acheita. Hola. Betty, así no es el comercial, anúncialo. Hola. En este 2020 de surgimientos de Petty BO5, y sí, lo oyó usted bien, para toda la gente, desde Forever Young, para el mundo, leche de mojito, sí, lo oyó usted bien, con leche de mojito, usted logrará la tersura deseada de la juventud, como la mía. ¿De qué te ríes, gata? Es tu leche. O sea, permíteme, es tu leche. O sea, la tengo que anunciar, mi amor. O sea, me pagaste. O sea, que lo. Para pie. En vez de veneno para tu pie. Exacto. Es un pendejo. O sea, léelo. Para que me. O sea, no lo puedo ni leer. Imagínate, mi amor. O sea, no puedo. Picharon oliva. Muy buena, mi amor, muy buena. Estuviste regio, golazo, Aaron Oliva por todo lo alto. O sea, está diciendo el mugroso, mi amor, que en lugar de veneno para mi piel, atole para mis pellejos el gato, mi amor. ¿Cómo te atreves, mugroso? Permíteme, lo tenía que decir. Lo dije o lo tuiteé. Lo dije, mi amor. Te lo dije en tu cara, mi amor. ¿Cómo te atreves? Yo como la veneno. ¡Ay! ¡Óyeme tu canalla! Así le hace, mi amor, me encanta. Venenote, venenazo, ya sea divina. Veneno para ratas, me encanta. Óyeme tú, canalla. Ah, sí, pues si usted es famosa en la Italia. Yo, en España, famosa soy yo. Me encanta, ícono.
¡Vivan las putas! Me encanta. Pura lechita de chamaco de 100. Leche de mojito, mi amor. Leche de mojito, 50% leche de mojito, 50% fórmula, mi amor. ¿Verdad? Verdad. Es verdad, ya saben, directamente de la fábrica de leche de mojito para el mundo. Lo oyó usted bien. Informes al 01800. Soy una peinadora gorda. Pupú. Estuvo bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Me puedes? Me encanta. Págame, mi amor. Págame. Mi tiempo es oro. La empresa me espera. Yo, ya sabes, el hogar que yo robé. Divina. Por todo lo alto, Luis Miguel Romero. No veo nada, amor. Está oscuro como tu alma, mi vida. Esa pantalla. Screaming. Blackout. ¿Qué más? Espérame, amor. Déjame subirme a vender al metro, me encanta. Ya sabes, leche de mojito, buena imitación del pato Lucas. Es un ojete, mi amor. Es un cabrón, mi amor. Ay, Benjamín Sánchez, Jerónimo, me encanta. Bienvenido, gordo. Arturo Rico, gracias, gordo. Por favor, di cómo la veneno. De mora de India, de sultana, como la Pocahontas. Como la Pocahontas. Me encanta, yo, la nueva Daniela Santiago, pelotón, divina, me encanta. Porque no audicionaste, Betty, ¿qué pasa? No sé, ¿por qué? Me encanta, divino, la siguiente pregunta, por favor. No sé, vamos con otra pregunta. A ver, Betty, ¿es verdad que protagonizarás La Mujer de Madera? Se me nota el palo, no, cabo, permíteme, no, mi amor. No, no, por supuesto que no, mi amor. La Mujer de Madera, ya saben, pueblo de madera, todo de madera, pata de madera, no puedo de madera, mi amor. De madera no. Betty, ¿sabes hacer tree work? Son unas marranas, Brian Soto, mi amor. ¿Qué es eso? Seguramente es el candelabro italiano. Para su palabra, mi amor. Arturo Rico cagado la risa, mi amor. Así, como yo, apoajón, ¿no? Me encanta. Veneno para tu piel. No es cabrona. Leche de mojito, Héctor Corona. La leche de mojito se bebe o se echa en la cara. Como el gang gang. Sí, lo oyó usted. En la cara por la derecha, en la cara por la izquierda. Me encanta. Divino, mi amor. Nunca te nos va. O sea, mi amor. O sea, ya me está matando esta cabrona. O sea, ¿cómo se atreve esta cabrona? Atole pa' tus pellejos, atole pa' tus pellejos. Te chingaste, te la robé, mi amor. Te chingaste, te lo robé, mi vida. Mira, acaba de mandar 50 estrellas. Ay, 50 estrellas para mis pezones. Ya saben, ya puedo hacer a la veneno, mi amor. Imagínate, me quito esto, gordo. Imagínate yo así. Veneno. O sea, pedí, sí se la venía. Total, total. Se pueden hacer edemas con... Es una cabrona, mi amor. Me las tira directas. No puedo. Es igual hija de la chingada que yo, mi amor. Aaron Oliva está cabrona, mi amor. O sea, no la puedo ni leer a la cabrona. 25, te pasaste de botox. Ay, cabrona. Y tú te pasaste de lanza con tu comentario, mugrosa. ¿Cómo te atreves? Ricardo Linares. Ya sabes. Cindy López, 80s. Girls Go to Japón. Me encanta. Pero no importa. No me quiero ver joven. Me quiero ver botoxiada. Me encanta. Ya sabes, como todas. Cara de Nicole Kidman, inmóvil, divina. Sí. El botox no es belleza, es moda. Ay, hello, mi amor. ¿Cómo te atreves? O sea, es moda, divina. Hasta cualquier niña de 8 años se pone botox, mi amor. Ya sabes, cualquier insegura se ve una rayita acá. No hay pedo, mi amor. O sea, yo soy una cucha, no hay pedo. Oh, claro que sí vivan las putas, porque somos trabajadoras dignas y... O sea, por supuesto, mi amor. Bueno, yo soy actriz. Ay, que me ves, gato. De catálogo, claro. Actriz de catálogo. Ay, ¿cómo te atreves, gato? ¿Qué importa? O sea, no hay pedo. Pues si puteas, no hay pedo, mi amor. Nadie sabe, no se me nota. No se me nota la puta, mi amor. O sea, nadie sabe que he hecho salidas... Y muchas entradas. Ay, ¿cómo te atreves, gato? ¿Cómo? Pero no importa, Saulo Melí, es de menos eso. Es de más un moretón, mi amor. Allá poniéndose su sitio, unas a otras, la Lomelí con la Olima, agarrándose a madrazos, mi amor.
en vísperas navideñas, gente divina. Antes que otra cosa, quiero agradecer de mi cuerpo, mi instrumento, para todos ustedes, Pedro 5, ya saben, influencer, abuelogger, divina, cuerpazo, con poca honda, veneno, paga la piraña, me encanta la araña, me encanta. Pero bueno, quiero desearles a todos ustedes... los moretones son hematoma de pelea. O sea, me encanta, una más ignorante que la otra, peleándose, hematomas, edemas, agárrense a puta. Pero bueno, me sacaron de concentración porque aunque ustedes no lo crean, la tengo. Gente divina, en este 24 de diciembre, vamos... En este 24 de diciembre. Yo buscando. Mi bolsa. Me pedió 5. Pelirroja, más hermosa, Nicole Kidman, Lisa Logan, Ale Loren. O sea que. Espérate, Dulce María. Ah, ya lo tengo. Bueno. Me encanta. Bueno, ahora sí. Ay. Hola, soy Betty Beocinto y en esta Navidad deseo paz, amor y muchos entones. ¡Ay, pues eso me dijiste, gato! Ay, no. Y muchas bendiciones. Perdón. Otra vez, ¿va de nuevo? Venga. Vamos. Ya no me meto nada. Nada limpia clima probiótica. Perfecto, vamos. 3, 2, 1. Hola. Soy Betty Beocinto. Y en este 24 de diciembre. Otra vez. Rápido. Y a la última. La última y nos vamos. Vamos. Betty Beocinto, la última y nos vamos. Acción. Hola, soy Betty Beocinto, deseándoles feliz Navidad y un maravilloso 2021, aunque nos esté cargando, en lugar de que nos cargue, mejor siéntense. Bonitos deseos. Bienvenidos a una emisión más del Noticiero del Buen Decir, con Talina Preciosa. Pupú. Mis amores adorados, claro que sí, gente preciosa que nos está viendo a través de sus computadoras, de sus dispositivos móviles, de sus tablets y de cuánta mugre compran, mis amores, claro que sí. Sale la luna de noche, claro que sí, mis amores, en el noticiero del buen decir con la dama del buen decir, claro que sí, valga la redundancia, Talina preciosa, hijos de la chingada, claro que sí, mis amores, amitas de casa preciosa, ¿cómo han aguantado a su hombre con ese pito tan pequeño? Mis amores, todo este tiempo en esta pandemia 2020, casi 2021, mis amores. Pues, ¿qué creen, mis amores? El día de hoy comencemos este noticiero, claro que sí, mi amor, con la noticia que tiene paralizado al mundo. Pues resulta que Elliot Page, claro que sí, se declaró como un hombre trans, claro que sí, aquí, y quien agradeció a sus seguidores por apoyarlo. Y sí, efectivamente, mis amores, Ariana Grande lo oyó usted bien, resulta que parece estar comprometida según sus fotografías de su cuenta de Instagram, mis amores, claro que sí, porque en todos lados sale retratada sacándose los mocos así, mi cielo, enseñando el anillo, agarra así y el anillo de este otro lado y así y de este otro lado, yo no entiendo cómo a la cabrona chamaca no la han pisado en una alfombra roja, mi cielo, porque nada más ver una bolita de pelo caminando, mi cielo, qué barbaridad, mi cielo preciosa, si te vas a acosar con Dalton Gómez o no, mi reina santa, es una cosa que me tiene sin el menor de los cuidados, mi cielo adorada. Ojalá si vas a parir y te vas a reproducir que te salgan más grandes, mi cielo. Pero de tamaño mi arancita preciosa y sigue cantando tan bonito.
Y sigue juntándote con Jotas, mis amores, para que te quedes para vestir santas, mi cielo. Pues efectivamente, mis amores, como bien saben, a partir de este video escándalo que sufrió mi querido compadrito Gabito Soto, precioso, mi cielo, que le mandamos un beso, claro que sí. Después, y además, gente cabrona, mi cielo, porque yo no entiendo, todo el mundo manda sus fotos encueradas, mi cielo. Ahora resulta que quieren exhibir artistas, mi cielo. ¿Quién sabe cuánto vendieron ese video? ¿Quién? Los cabrones, mi cielo, claro que sí. No tienen respeto por nadie. Todo mundo manda fotos encueradas, mi cielo. Nada más que este es un papazote, mi cielo. Y los panzones llenos de estrías en la panza. ¡Qué asco, mi cielo! Claro que sí, burlando y desprestigiando artistas, mi cielo. Y ahorita están molestando al pobrecito de Sebastián Rulli, precioso. Que él para cuando, mis amores. Y él con el gustazo de siempre, claro que sí. Y tomándolo con muy buen humor, mis amores. Resulta que subió una foto enseñándonos el chorizo argentino. Claro que sí, mi rey adorado. Qué hábil eres, cabrón, mi cielo precioso. Claro que sí, nos da muchísimo gusto. Yo quiero recomendar a toda la gente preciosa que va a estar chingando artistas, mi cielo, no lo hagan. Yo les invito a que se vean en un espejo, mis amores, que no sean cabrones, porque los artistas son como cualquier otra persona, mi cielo. No, mi vida, ¿qué tiene de malo, mi cielo? Es mi programa, mi cielo. Y continuando, ¿a quién sale la luna de noche con su amiga de siempre, Talina Preciosa, la dama del buen decir, hijos de la chingada? Tenemos en el estudio a una invitada, claro que sí, con Susana a distancia, con el gustazo de siempre. Aquí en el foro, mis amores, una mujer que viene a romper el silencio de su vida, una mujer de lucha, una mujer que ha dejado el alma y las nalgas en el trabajo, claro que sí. Recuerden que estamos en momentos importantes de levantar la voz, mis amores, claro que sí. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una mujer de lucha, claro que sí. Ella es la Madrota, fuerte el aplauso, claro que sí, mis amores. Madrota preciosa, qué gustazo tenerte en el estudio, mi cielo. Muchísimas gracias, Talina preciosa. Me siento a toda madre, a huevo, estar aquí. Oye, qué guapa estás y qué bien te conservas. Me cae de madre. Saluda a todos, cabrón. Chinga, chinga, chinga. Bueno, está bien. Yo, la Madrota, la mejor parada lenona de todo el mundo, vengo a manifestarme porque estoy hasta la madre que en todas las fiestas decembrinas piensan que una, ay, se la pasa como la pobre muñeca fea, porque todo el mundo, que porque no tengo familia. La familia, mi familia son las putas, ¿cuál es el pedo? Y nos la pasamos a toda madre con ellas, cabrón. Y también somos familia. Me respeta más mis carnalas que en mi casa, cabrón. Huevo. Por eso estoy aquí, Talina. Para hablar de pinche que te ojete, cabrón. La neta. ¿Piensan que una tiene vida repugnante sus fundillos, ojetes? Yo me la paso chingón, a huevo. Qué bonitas palabras, mi cielo. Yo pienso que vienes un poquito indispuesta, mi cielo. No estás muy presentable para la cámara, mi cielo. Pero te lo paso porque es Navidad, mi cielo adorada. ¿Alguna excusa que tengas para el público, mi cielo? Yo no me ando escondiendo, cabrona. Yo sí me siento y le puteo a gusto. Y me pongo bien peda todo el año, cabrón. Y aquí sigo. Ya ves, ni cobita, ni sidral, ni una chingada. Aquí seguimos, cabrón. Cada quien su medicina. Oye, Talina, ¿por qué no nos tiramos al pedo ya? No cabe duda, mi cielo, que ese alcoholismo te dé muy buen humor, mi reina dorada. Es un gusto que veas la vida de esta manera, mi cielo. Permíteme despedir el programa, mi cielo, y ahorita nos tomamos un cafecito con piquete, claro que sí. Con tu cafecito con piquete, como le das a la mamada, pinche hipócrita cabrona. No me grites, cabrona, permíteme tantito. Oh, no, porque eres mi cuadro. A ver, despídete.
Yo lo único que me resta por hacer es desearles un 2021 inolvidable como en este 2020. ¡Claro que sí, su amiga de siempre! Dalina Preciosa, la dama del buen decir, hijos de la chingada. ¡Claro que sí! Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90. ¡Ella es Cristina, la veneno! ¡Que soy transexual! ¡Soy transexual! ¡Prostituta! ¡También! Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba. Cristina la Veneno es un juguete roto de la televisión. ¿Te podemos hacer? A ver, es que sí. Es que estás de la chingada, mamá. ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre? Exactamente igual. ¡Ah! Y ella lo cambió todo. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? ¿Qué puede pasar, mamá? La verdad, mamá, qué poca su pinche madre, mamá. La verdad, mamá. Es que me piensan sarcásmicos, mamá. Se supone, ¿dónde está el este, mamá? Se supone que estamos en el semáforo rojo, mamá. El pinche metrobús venía así, mamá. La verdad, yo porque tengo que salir a trabajar, mamá. La verdad, mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? Pues es que estaba yo viendo la tele y todo, mamá. ¿No viste que ya sacaron? Espérate, mamá. Espérate tan... Y sí, este es de la pinche borracha, esta drogadicta que se fue, ¿verdad? Hija de la chingada. Le dije, mamá, que dejara el teléfono, que ni siquiera es de ella ni nada, mamá. Este teléfono, sí, es que estaba viendo la serie que está de bien de moda y todo, mamá. Y estoy bien sentida, la verdad, mamá. La verdad, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué estás sentida? Pues con la serie esta de la señorita que es como el... Que era como el puto. O bueno, ella no, mamá. Porque ella sí parecía mujer. ¿De quién hablas? Pues de la veneno de Cristina, con Cristina que manda, Cristina Ortiz llamaba, mana. La artista que se murió, que con unas cosototas y todos los chicharrones de fuera y todo, mana. Pero yo sí estoy bien encabernada con la gente que hizo esa serie, mana. ¿Por qué? Pues porque yo siento que Paca la Pireña no le hicieron justicia y todo, mana. Nada más como no esté exuberante, así como todo, mana. Como la discriminaron así como a mí, mana. Porque está pasada de medidas como yo, man. ¿Y tú eres la paca de la piraña de quién? De la rorra. Eres una hija. Es que culera eres, mana, ni porque es Navidad, mana. Yo vengo aquí a hacerle justicia a toda la gente que estuvo rodeada de todo. Pues bien padre y todo, la verdad, la serie, mana. Pero bien gacho para paca la piraña, mana. ¿Por qué está bien culera ahora? Ya me dijo que yo soy la paca, la piraña de la rola, mamá. Qué poca madre, mana. Mira, hasta me estás haciendo llorar. La verdad, mana. No vio ni madres, mana. Está más oscuro que tu pinche alma esto, mana. Ay, perdóname. La verdad, mana. Por eso no puedo leer a la audiencia. Es que a poco no, mana. Cuando está uno gordita y todo, mana, siempre le andan a uno discriminando y todo, mana. Pues sí, mana. Yo siento que pasó eso con Paca la Piraña, mana. Sí, mana, porque se portó bien padre con ella y todo, mana. Y la otra, como era artista y todo. Wendy Méndez Gerba, fíjate que no, nada más estoy ya manejando Forever Young. Sí, nada más estoy manejando Forever Young. Y ya, de hecho, vamos a tener el lanzamiento. Si hasta le pagué a la artista esa, la borracha esta que trabaja aquí con la Vogue. ¿Cómo se llama la vieja esta que hizo? La Betty Veo 5, mana. Ay, sí. Le pagué y todo, mana. Bueno, le pagó la empresa de Forever Young para anunciar la leche de mojito que vamos a lanzar y todo, mana. Ya. Pero no la va a lanzar ella, ¿verdad? Bueno, tú lanzas la leche de mojito, ¿no? ¿Quién la lanza, mana? No. La verdad, mana. Soy la Quiñones. Sigues taloneando. Ya estás chingando, soy la Quiñones. Con eso se te nota el acta de nacimiento, fíjate. Ay, mira Daniel Fuentes, mana. Creo que somos familia y todo, mana. Ya no estés y todo, mana. Espérense tantito. De que estoy aquí hablando, haciéndole justicia para acá a la piraña y a todas las gentes que estamos así. Pues que no estamos perfectas, mana. La verdad. Pero no porque no estemos perfectas, no tengamos derecho a estar en una cámara y expresarnos como se debe. Y más ahorita que va a nacer el niño Dios y que luego vienen los Reyes Mágicos a adorarlo. Wendy, ¿qué deseo quieres para Navidad? Pues nada, mana, que ya no se estén peleando, mana. Que es que la gente está bien enojada de todo, mana.
La verdad, mana. De todo que sí, que porque esto, y que levanta la mano y chingando, mana. Y que porque la otra que le dijeron que no sé qué, y se encabrona, y nada más ahí solita vomitando en su casa, mana. Pero se oyen los gritos hasta acá, mana. Y luego que la otra que no sé qué, que en el pecero, ay, pinche vieja, ya está muy anciana para vestirse con esos colores. Pura recién nacida, mana. Yo, ya no hay que estarse ahí mordiendo unas a otras. Y miren que yo he aprendido una lección esta. He aprendido a respetar al puto este. Menos mal. Menos mal, güey. La verdad. La verdad, y ya como mi hijo el Brian, pues ya saben que Mormojito pues agarró hueso, ¿no? Entonces, bueno, más bien mi hijo fue el que agarró el hueso. Porque el que trabaja, pues la verdad sí es Mormojito. Entonces, pues yo sí quiero estar bien agradecidísima y quiero pedir que toda la gente, pues que estamos, que tenemos el cuerpo diferente o de otra forma, que ya no nos estén diciendo de cosas, mana. La verdad, mana, porque una se porta bien padre con la gente, les anda, ya vieron pa, mi paca la piraña, mana, que se portaba bien padrísimo y todo, mana. Con la, ¿a poco no con Cristina? Y le hizo bien feo, sí, mana. Claro. Ya ves que la otra, cuando como estaba bien tomada y todo, le dijo en la televisión que le robó y todo, mana. ¿Por qué, mana? Pobrecita de la paca, mana. Es que yo pienso que es por lo mismo que te da a mí. Puede ser la paca, la piraña de Betty o de cinco. Pinche mana. Vas a ver, pinche Mormojito. Sí. Yo les quiero decir a toda la gente que de veras, sí, de todo corazón, ya no se estén haciendo pinches pendejas. Y si les gusta la de miar, pues ya salgan. O si no quieren salir, también se vale, ¿verdad, mana? También. Que también se queden allá adentro, que se quede al infinito sin estrellas. Híjoles, la verdad estoy triste, la verdad ya me está volviendo loca, mamá. No sé si estoy contenta de triste o como estoy, mamá. Y eso se llama menopausia. Con este, se da por el pinche calor. Ve, mana, estoy bañada. Estamos a 3 grados, mana. Y mira, mana, no puede. ¿Será la menopausia, mana? Yo creo que ya. Ay, ¿verdad? Cállate la boca, mana. Agarra, la mojadita agarró trompa. Mira, ¿viste? Ay, cállate la boca que sí. Y todavía me va, ve, aunque esté menopáusica. La verdad, mana, pues es que una sí es mujer. La verdad, mana. Entonces, Wendy, eres una mujer muy bella, como un busto muy militar, en orden y atención. Sí. Ay, gracias, Manto Ángelo Calzadilla. Es de Estados Unidos, ¿verdad? Está en estado... Ay, gracias, Manto. ¿Quién es ese? Con el cuerpo de su santidad, o sea, de papa. Cállate, pinche hocico, pinche Héctor Rayas, mana. Sí. Mira, el Jorge T. Hasta borró el mensaje, mana. Ajá. ¿Quién sabe qué ha de haber puesto el cabrón, mana? Wendy, ¿de qué te rellenaron? Parece. Sácate, pinche Edwin Jerez. Edwin Jerez, ¿de qué te rellenaron? A ti te han de haber rellenado, pero completito te rellenaron como pavo, mana. Hijas de la chingada, me están diciendo guajolota, mana. ¿Por qué son sarcásmicas? Por eso yo sí les estoy diciendo a toda la gente que en este 2020, que la verdad ha estado de la rechingada, mana, para unas sí, y pues para todas de todo, mana. Pero yo sí les quiero pedir de todo corazón, mana, que nos aceptemos como somos, mana. La verdad, ¿no, mana? Porque mira, yo aprendí a decir que la señorita Alejandra Bogue es una mujer. La verdad, mana. Y ya ves lo que pienso, pinche puto, mana. No. Menos mal, la respeto. Pues sí, mana. Pero, y ya ves que hasta con el Mormojito, hasta acepté que mi hijo se fuera a casar y todo. Yo sí soy muy conservadora de ideas, mana. La verdad, mana, estoy educada desde chica, como si me pegaban con la plancha bien feo. Sí, mana. Baja la piraña y tú, Wendy, en pez globo. Cállate la chingada, pinche Arturo Rico, mana. Wendy, ¿cuándo invitas a tu hijo a que salude a la audiencia? Es que, ¿qué creen, mana? Mi hijo está ahorita en la frontera. ¿Sí supiste? ¿Es que te habló? Sí, supe. Y se tuvo que regresar por el semáforo rojo, mana. Pero la voy a traer, mano. Se te cae de pecho y saca Petro. Cállate, pinche hocico, pinche Kevin Ramos, man. Kelvin, mana. Kelvis, mana. Kelvis. ¿Qué es Kelvis, mana? Kelvis Ramos, mana. Salúdame, Wendy. Me vine del fase para que me leas en vivo. Pablo Garzón, mana. Te viniste y todo, mana. ¿Ya viste? Te viniste, mana. Todo, mana. Sí. Entonces, sí, yo sí quiero pedir a toda la gente, la verdad. Porque nadie tiene que ser perfecta, la verdad. Porque la belleza está en el interior. Y no en la ropa interior. Porque luego traen los pinches calzones todos cagados, palomeados, mana. No.
Está en el interior del corazón. Por eso quiero que este 24 de diciembre le recen a quien le crean, maná. Y pídanle y denle gracias, maná. Porque están vivas y pueden decir su nombre de corrido, pendejas. Sí, no, maná. Es que hay gente bien encavernada, maná. Chiflen a su flota. Alguna de así voy y venía yo a hacerle el favor, maná, sí. Con y todo y todo, maná, sí. Espérate, maná. Ya me enredé. Y una pinche vieja, maná, me aventó bien feo, maná. Sí, maná. Mira el Madomaxer. Ya llegó el Madomaxer. Wendy, mi cielo, ¿cómo estás? Ay, papito, pues aquí esperándote. Ay, ¿dónde había sentado el pinche Madomaxer? ¿Ya viste? Vino a saludarme todo, maná. La Wendy, tu cuerpo de Margarita la diosa de... Ay, pues es mi amiga, fíjate. Ya la he peinado y la arreglada. Margarita la diosa de la cumbia. Sí, me encanta cuando... Ay, a veces así... Bien celos con tus celos de hombre. Es mi comadre y todo. Si hasta ella... Y ella me bautizó al Brian. De chiquitito, así recién nacidito. Margarita, ay, sí, sí, mamá. Sí, es mi comadre. Así que ni estés chingando con mi comadre. Me la dejas en paz, por favor, que es la diosa de la cumbia. A ver, Madomaxer, te veo más delgada. ¿Qué te hice? Ay, sí me ve. Sí me... Ya viste que sí se nota que he bajado de medidas. Son unas cabronas, mana. Porque desde que estoy aquí parada platicándoles que de la paca, la piraña y todo, mana, están chingue y chingue que tengo cuerpo de papa, que de polobán y que quién sabe qué, mana. La verdad, son bien cabronas, mana. La verdad, mana. Entonces, yo sí quiero pedir a toda la gente que de verdad, si escuchen en su corazón. Yo sé que las cosas no están como para andarnos carcajeando y todo, mana. Pero sí quiero pedir que escuchen a su corazón, mana. Que le recen a quien le crean. Y que se respeten a sí mismas. Que sí oigan adentro. Pero no cuando se echan pedos o las tripas, mana. Que se oigan del alma. Sí, mana. Porque luego, ay, se oyen las pinches tripas. ¿Has oído al puto, mana? Perdona, a la señorita Alejandra, mana. ¿Cómo le hacen las tripas, mana? No, mana. Eso no es el interior. Que te escuches. Escúchate del corazón. Como los libros de Connie Méndez, mana. Bueno, qué buen mensaje. ¿Viste qué bonito, bueno, mana? La verdad, mana, porque pues ahorita que estoy lejos de mi hijo y todo, nada más estoy aquí con mi yerno, mana. Oye, mana, ¿por qué estoy sude y sude, mana? No, bueno. Wendy, es cierto que te andan buscando los Weight Watchers. Sácate a la chingada, seguramente serás una varita de nardo, pinche Mónica Romero, mana. Que me andan buscando los Weight Watchers, mana. Que pareces dinamita como barril de polvo. Viste, es bien majaderas, mana. ¿Ves por qué sí quiero? Yo voy a hacer una serie para Paca la Piraña y yo, mamá. Sí, mana. ¿Vas a hacerle una serie? Sí, mana. Es más, que salga de amiga de esta. ¿No, mana? Bueno. ¿Verdad, mana? Y todo, mana. ¿Quieres ser mi sugar mommy? Sácate a la chingada, pendejo. Si no, yo estoy para que me paguen. Mira, mana, la verdad, mana. Y he bajado de medidas, ya me lo dijo Madomaxer. La verdad, ¿verdad que he bajado de medidas, mana? Madomaxer, amor, diles a toda esta bola de... Que diles que he bajado de medidas, mana. Mira, te hubieras quedado perfecta para salir de la veneno. Estás idéntica, nomás te falta que traes el traje rojo. No, yo quiero hacer a Paca la Piraña. No, es que no has entendido, Madomaxer. No, yo soy una persona que acepta su cuerpo así como lo tiene. Entonces, quiero manifestarme en estos momentos que las manifestaciones, toda la gente les pone mucha atención a todas. Porque hay un chico. Un chingo, mana. Todas se manifiestan de todo. Yo sí voy a manifestar así. Las chavitas que somos así, curvis, ¿no dijiste? Curvis. No, pero el otro día dijiste otro nombre así. Modelo curvis y el otro nombre que... Plus size, mana. Que suena como... Plus size suena como azurrada. Mejor curvy, mana. Porque plus size suena como que sale un plus size. Sí, no, mana. No, mejor así, curvy. Sí, mana, porque si no salen hijas de la chinga, si no estás con las formas perfectas, la verdad, no te dan valor, mana. Y todo, mana. Suave como gaviota y felina, pero como leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, idealista y soñadora. Mira nomás,
Pincha don Oliva, nada más me haces leer a lo pendejo, mana. Ya todo el mundo se lo sabe. Y ya después de ahí sí que hoy voy a cambiar con Lupita D'Alessio, mana. La verdad, mana. Wendy, ya va. Viste que ya bajé, mana. Pero las chichis... Ay, sácate la chingada, pinche. Ya viste el pinche este José Lobaesa, mana. Me está diciendo... Ay, ya bajaste, pero las chiculero, mana. Y lo, la plusa y suena como a puercas. Puercais... ¡Cállate el hocico, manto! Ya, el pinche Aarón Oliva, mana. Mira, Lorena Aguilera te manda 50 estrellas. Ay, Lorena Aguilera, me mandaste 50 estrellas. Te iba a decir, ¿sabes qué? Se las voy a regalar a la señora esta, a la... ¿Cómo se llama la borrachita? La Betty Veo 5. No, la borrachita, la otra, la señora, no. La esta drogadicta. Ah, la Betty Veo 5, mana. Les voy a decir que se la ponga en los pezones y todo, mana. Es que yo sí me doy a respetar. Gracias, mante. Gracias. Yo sí me doy a respetar, mana. Gracias por el cambio de look que me hiciste. Ay, ¿te gustó, manto? Ahora puro chichifo y padrote me sigue y no me... Ay, hija de la chingada. Ah, resulta que por mi culpa si tienes cara de pagadora, mana. Luego, luego se ve. Luego, y por cierto, hablando de pagadoras, hijas de la chingada, me quedo aquí esperando, ¿eh, cabronas? A ver, Wendy, ¿algún consejo para agarrar marido en estos fríos de contingencia? Mira, mancho. Yo, la verdad, ahorita, ni de entrada por sacada, porque ves que hasta me estoy poniendo el tapabocas y todo. Pero sí les aconsejo una cosa. Pues que alemanita. Que alemanita. Sheila, eres... Ay, cállate el pinche hocico. Saúl Lomelí, la borrachita me habla, ¿viste, mana? Saúl Lomelí y todo, la borrachita me hablaste, mana. Ella solita dijo, mana, pues le gusta la copichuela, mana. ¿Qué tiene, mana? Wendy, la leche de mojito en gol, nada, mana, es que es cutánea. Estaba encima, no sé, no sean cabronas, mana. Yo quiero sacar unas cápsulas, sí, unas, imagínate, ¿no? Sí, para que se les haga el Halloween día, de veras. Sí, mamá. Oye, Wendy, la, entonces, no, no concorda. Oye, por eso le estaba pidiendo el teléfono a la pinche vieja esta, mamá, porque se lo quedó. Me tengo unos pedidos, mamá. Entonces, quiero saber si te vas a prestar, porque ya estoy firmando el contrato y todo con... Ya saben que son productos fabricados en China sin COVID y todo, mamá, porque ya ven que ahorita la nueva generación de COVID, pues, viene de Inglaterra, mamá. Entonces, estos ya se salvaron, ya están exentos y satanizados y todo. Y están probados con presos políticos e indigentes, pero que aceptaron por su propio pie, para que no se hagan caso a los animalitos ni nada, pueden estar tranquilos y todo. Entonces, la leche de mojito y todo es bien buena, mamá. Porque, mira, mi leche está probada con presos. Sí, ¿no te dijeron? Sí, mamá, porque imagínate, se lo das a cualquiera, le hace daño, mamá. Y luego, ¿qué cuentas le vamos a dar a la suegra de México, mamá? Que la leche está echada a perder, mamá. Que se te cortó la leche. Mado Max, espérate. Wendy, luego te mando lo de la tanda porque me quedé en blanco con toda la noche buena. Pero ya me, la que me dieron hace dos días hasta la guina. ¿Ves? Pinche Mado Maxer. Todos se chingan, cabronas. Están en pandemia, en semáforo rojo, guarden dinero y todas aglutinadas en un pinche pecero, mana. La verdad, mana. Pero que haya muy sus verijas y todo, ¿no, mana? La verdad. Creo que ya bajaste, pero los... Allá también pinche Jorge Tí, mana, que bajé por los chescos. Pues todas, mana. Todas. Ya viste si todo. Es más, me van a hacer mi serie. Wendy, la serie. La Citlali. La Citlali. Oye, mana, pues ya para acabar y todo, mana, pues yo sí le quiero decir a la gente, mana. Va a venir al puto, perdón, va a venir a despedir, mana. Pues sí, obvio. Ay, ya, mana. Likes, 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 míralo. Yakuza, es esa mana la que está cantando Yakuza. Likes, 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 Yakuza, Yakuza. Likes, 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 Yakuza, Yakuza. ¿Sí es esa mana o cuál está haciendo? No. Es que vi ahí que dice el Pepe Mandalas, likes, 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 Yakuza. Ah, no, espérate, música de relajación y todo. Parece que no has ido al baño desde los... Ay, sácate la chingada, música de relajación. Imagínate cuando tengo el duodeno relajado, unos cerrotes, mana, que de nervios. Pero bueno, antes de que venga el transvesti, las chavitas, Alejandra, ¿no? Oye, espérate, mana, que tú peinaste y maquillaste hartas mises, sí, mana. Sí, mana. ¿Sabes hartas cosas de Lupita? Calla, no puedo, mana. Y es que yo todavía la peino, mana.
Todavía la peino, soy la única que le aguanta, que tiene un pinche carácter, mana. Sí, pero soy la única que la arregla. Wendy, ¿cuándo salen los supositorios de Moquito? Y ya quiere supositorios. Pinches LL Jerez, mana. Ya quiere supositorios. No se quieren enterar que les gusta por atrás, hijas de la chingada. Qué linda, Wendy. Es nueva esa bufanda. Ay, cállate. Ya se para sola, sácate a la chingada. Jaja, tu serie, Wendy la Citlali, una mujer llena de amor. Pues esto. No, mamá, es que no me toman en serio, mamá, la verdad, mamá. Wendy la piraña, Wendy la piraña. Ay, es mala. Porque te decía la piraña, Wendy. Ay, cállate, pinche hocico, mamá. Oyes, ya para despedirme y darle a la gente que sigan riéndose en sus casas, que en este, la verdad, este año se va a mejorar. Échenle ganas en sus corazones y todo. Muchas felicidades y la verdad, cenen poquito para mantener medidas y hagan un examen de conciencia. Echen sus válvulas a rebojar porque todas y cada una de nosotras, por muy nalgas moradas que nos sintamos, tenemos la cola bien cagada, mana. Así que pónganse bien listas y los quiero retear. Y gracias por apoyarnos en este 2020. Gracias a la gente bonita y todo. Ahí viene la boca a despedirse. Muchas gracias, gente, y todo, mana. ¡Ay, gordo! ¡Ay, acá estoy, pupu! ¡Ay, me encanta! ¡Nene! ¿Por qué no pusiste mi nombre? Me una foto, te afirmo. Me encanta, divino, tramitado, tú de la mano de Dios. Ya sabes, los renglones torcidos de Dios. ¡Qué bueno! Gracias por invitarme, mi amor. Gracias por invitarme, compartí el mensaje, ya sabes. Celebrity Rehab, me encanta. ¡Gordo! Betty, veo 5. De verdad estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido de que hayas aceptado esta gira. Para nosotros es muy importante, ya que estás en tu rehabilitación y vas a ser un ejemplo para toda la gente y de verdad, toda la congregación estamos felices, muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Vas a ver que este camino te va a llevar por el camino, este camino te va a llevar por el otro sendero. Vas a vivir de una manera distinta, plena, llena de magia, de luz, de espiritualidad. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Yo limpia, clima, macrobiótica, callada y... ¡Ay, pero no tanto! ¡Qué pedo, pinche morra! ¡Ay, qué hora, pinche! ¡Me encanta! ¿Cómo estás? Oye, este pinche, ¿a ver qué pedo? ¡Uy! ¡Te lo trajiste allá, pinche puta! Pues si te conocemos muy bien, cabrona jodida. Oye, pues traigo de esa madre, porque que sabía que venías y yo sabía que quería... ¿Qué le pasa? ¿Qué? Justo ahorita venimos a hablar. ¡Hasta habla el güey! ¡Yo la verga! Señorita, ¡habla! Por favor, le exijo pedo. Respeto. Vete, o sea, si necesito, yo puedo platicar con ustedes, llevarla a la congregación. ¿La congregación de qué, pendejo? ¿Cómo vamos a curarnos? A caminar por el camino. ¡Vamos a curarnos! ¡A huevo! ¡La cruda que me pides ayer, vamos a curárnoslas! Me ¡oye, pues, vámonos! ¡Vamos! Permíteme, Tecate, a ver, saca de todo, me encanta. Ya, o sea, tú relájate, mi amor. Relájate, sí, sí, comadre. Sí, una vez. Ya sabes, no podemos hacer esto. Ay, permíteme, chichona, buchona, me encanta. A ver, estás en Sonora, cabrón. Estás en Sonora, cabrón. ¿A qué viene esa Sonora? A ver, vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, ok. ¡Pinche Betty! ¡No mames, güey! Ya se te ven los pinches años, se te nota siempre. Bueno, ¿usted qué le digo, pinche? ¡Qué caro, cabrón! Llevando la palabra de Dios. Betty Tecates es tremenda, y me resisto. ¡Qué bárbara! Eres implacable. Eres Betty Tecates. ¡Lo soy! ¡A huevo que sí! Bueno, te veo en la casa, pendeja, ¿eh? Oye, cómprale otra, la llevas con más mercancía. No la dejes así, pendejo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Eso, pendejo! ¡Te enseñé, a huevo! Bueno, ya me voy, con balazos y todo. ¡Pum, pum, pum! ¡Bueno, Betty Tecate! ¡Me encanta! ¡Betty Tecate! ¡No tienes!
emociones, gorda. Ya ves, tú no eres la palabra de nadie. Ay, mamá, soy Betty Veo 5. Ay, mis amores, esa Betty Veo 5 realmente, en verdad, el día de hoy trabada Betty Veo 5, ahorita en el sketch que acabamos de ver también estaba trabada. Hoy salió el de Talina con la madrota, teacher. Ay, le gustó, gente divina, dorada, santa. En estos momentos en donde tenía mucho de no hacer comedia y no podía cerrar este ciclo 2020 sin hacer comedia para ustedes, mis amores, gracias de todo corazón. Gracias porque de verdad me pongo sensible y me emociona y puede ser que se me salgan las lágrimas, pero de bonito, porque seguimos enteros, seguimos con salud, encontrémosle. Aunque de pronto digan, ay, esta pinche vieja, ¿no? Como, no, mi amor, no, siempre me ha ido bien. Aclaro, no siempre me ha ido bien y no porque me vea lujosa y guapa, quiere decir que no las padezcamos, quiere decir que mejor hay que ponernos las pilas, mis amores, y los invito, porque este año con ustedes me disfracé, me vestí de todo, teacher. Me puse todos los vestidos que no me había puesto, que además me di cuenta que lo que sí tengo son muchos zapatos, pero vestidos no tengo tantos. Me disfracé de todo, nos reímos hasta el cansancio por horas, en momentos ríspidos. Ahorita que estamos de regreso y que mañana es Navidad, mis amores, pasado Nochebuena, y que de verdad yo quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes, Mónica Romero, Daniel Castro, Oscar González, Pepe Mandalas, hace rato estaba Madomatzer, te amamos, Alejandra Kelvis Ramos, Héctor Rayas, ¿quién no quiere al abogado? Ay, gracias, mi amor. Fíjense que ha estado reflexivo y ahorita hoy sacamos el tema de Paca la Piraña, porque en la plática de ayer alguien nos dijo, ¿verdad? Y tienen razón, mis amores, creo que tienen. Yo apelo a que creo que están, porque además está entera, ya anda mi comadre, le echa ganas y todo. Pichel otra vez se volvió a ir. Y de pronto, pues, dices, qué mal pedo, ¿no? Pero bueno, esa y otro tipo de cosas más tiene de misterios la vida. Nunca sabemos, y realmente no está en nosotros vivir cuestionándola. La vida hay que vivirla, mis amores. La vida hay que vivirla y estar preparada de adentro para seguir caminando. Iba a decir enfrentarla, pero la palabra enfrentar ya no suena. A ver, vamos a ponernos al pedicure, ¿no, teacher? No, y no se trata de eso, sino más bien amorosamente abrirnos a aceptar lo que viene, mis amores. Que en serio, todo viene de adentro. Lo he comprobado conmigo este año, me abracé a mí misma. Y ahorita quiero que venga a dar las gracias también el maestro. Mi amor norteña bella, eres una bella de luz en estos momentos tan oscuros. Gracias por hacer este bello proyecto. Gracias a ustedes, George T. y a Pepe Mandala, Luis Miguel Romero, papacito. Gracias por regalarnos tantas risas en este año tan difícil, hermana. Te quiero. Yo también te quiero mucho, hermana. Y de verdad, si estamos aquí es porque todavía falta caminar. No sé. Miren. Miren, con hoy, a ver mañana si seguimos vivas, mis amores. ¡Feliz Navidad! ¡Cúrcuma granola! ¡Felices fiestas, Bogue y Mojito! Fiche, ven, por favor. Kelvis Ramos, siempre te apoyaré, Alejandra, gracias. Néstor Chávez, no había venido, teacher Anolo Oliva, gracias. César Acheita, bravo Mojito, teacher. César Acheita, mira, te está diciendo que... Ah, bueno, no sé quién por ahí arriba. Ya quieren tu mojito. Teacher, mira, nos mandan besos infinitas y a Pochis y a todo, teacher. Gracias a toda la gente, teacher. En serio. Y gracias a mis vecinos porque han aguantado el griterío todo el año. Ahorita ya que le demos off, ya se acallan las aguas. Pero, teacher, te amo. Gracias de corazón. Y mis amores, pues recuerden más que suscribirse, darle like, compartir, aliense, feliz Navidad. Escuchen de veras, escuchen a su corazón, teacher. Ahora sí que la primer Navidad juntas.
Las de negro. Bravo, guapo, míralas todas alborotadas, teacher. She's Miley Cyrus. Sí, prepárese para el cambio que es inevitable. Y si te resistes, solamente crearás cabos. Lo más sabio que he escuchado en muchas, mi querida She's. Sí. Mi cielo. Y nosotros estamos aquí aceptando el cambio. Y déjenme su cambio, no sean cabronas, que nos dejen el cambio. Muchísimas gracias, teacher. De todo corazón. Y bueno, mis amores, teacher, ¿quieres pasar para? Bogue, todo lo que haces nos gusta y nos educa. Y bueno, ya no vi un ¡ay, Paco Robledo, papacito! ¡Feliz Navidad y muchas bendiciones para ti, guapo, amado Matzer! Ale y Manu, que tengan una noche buena, maravillosa. Gracias. César Acheita, Mormojito, ¿qué tal mi Mormojito? ¿Cuándo vuelven? En enero, ¿verdad, teacher? En enero regresamos. Por supuesto que pareciera que nos vamos de vacaciones, pero no, mis amores, les tenemos sorpresas para este 2021. Y aprovechando que estamos en semáforo rojo, pues le vamos a dar durísimo. Néstor Chávez, gracias, mi cielo. Feliz Navidad a ti también y un próspero año nuevo para ti también, mi amor. Y gracias por colaborar y por convidarnos. De todo corazón, mis amores, les deseo... ¡Ay! Vamos a seguir en... No puedo decir que vamos a seguir porque quién sabe si me despierte mañana, pero yo estoy segura que sí y voy a estar con ustedes de regreso. Luis Miguel Romero, gracias, mano, tú eres columna vertebral de esto. Gracias y te queremos, ya viste, Luis, te dice Luis. Y sí, mi querido man, gracias, hermoso, dijo dinámico por este proyecto, hermoso dúo. Por este dinámico proyecto, mucho amor desde Bolivia. Gracias por recordar esos años cuando estabas en la tele, hermosa Bogue. Besos a Bolivia, mis amores. Gracias. Gracias a este dúo dinámico. Qué maravilla se dice este dúo dinámico. El otro día nos comentaron, ¿verdad, teacher? Gracias a toda la gente que hace posible todo esto. Y me encanta. ¡Ay, mira, Héctor Rayas! Otras 19 rayas, como 22.5. No, sí, ¿verdad, teacher? Gracias a la gente que hace posible todo esto. O sea, Manuel. En Facebook también. ¡Ay, gente de Facebook! Perdón, es que no los leo aquí. Sí, no los he puesto. Hoy no me los pusiste. Amé este año porque fue el año en el que te descubrí como artista y persona. Felices fiestas, Bogue. Nunca dejes de hacer tu magia. Eres un divino, mi querido Arturo Rico. Gracias. Gracias por apoyarnos. Gracias a la cuenta de Ficheras. Ya siguen la cuenta de Ficheras para que conozcan a todas las vedettes del mundo, incluida una servidora. Y bueno, que nos hacen favor de apoyarnos en esto que se llama La Bogue en Vivo y quién sabe cómo se va a llamar, pero el chiste es que venimos de regreso en enero, ya está planeado, viene planeado así calado como si en el metro, todo aquí cerradas. Kelvis Ramos, papacito, gracias. Ay, me pongo sentimental. Yo también, mis amores, hace... Ni les cuento, ahora sí que si les contaran, no se imaginarían, ¿verdad, teacher? En 5, 4, 3, 2, los amo, mis amores, feliz Navidad, con todo amor, con todo, likes, yakuza, ya que nada más, teacher, ya tenemos nueva, ¿eh? ¿Mesa que vas a aplaudar? Likes, yakuza, oye, teacher, además, otra cosa, el exterior se va a la chingada, pero lo he mantenido. Quiere decir que estamos ricas del espíritu. La verdad, independientemente, y miren que no he tocado ni una ni en porno, pero estoy contenta. Bravo 2021. Mis amores, bendiciones, gente de Facebook. Hoy no me los pusieron aquí. Fue Mojito, amor. Pero muchísimas gracias por seguirnos, por disfrutar, por reírse, por estar. Eso es importante, mis amores, eso es importante. Benji, feliz Navidad, mi querido Benji Juárez. Nixopena, bravo Bogue, gracias, feliz Navidad. Y Aaron Oliva, nos has hecho tantas. Que tengas un bendecido 2021. Tú también, mi cielo, y ya te dije, escríbenos unos guiones porque te echas unas puntadas que no las puedo ni leer de la risa. Ay, hace rato atole para tus pellejos, mi amor. Qué veneno para tu... Qué cabrón eres, ¿no? Estás cabrón. La Betty cantando esa canción. Sí, no, vienen muchas cosas, mis amores. Pero pues sí, de aquí a mañana teníamos estas tres transmisiones que queríamos despedirnos de ustedes decentemente. Próximamente, nos vemos el año que entra. De la mano de Dios. Feliz 2021, mis amores. Cuídense, escuchen a su corazón. Mis amores, gracias por los saludos a mi Pochis Bella, gracias a toda la gente que
a todas mis amigas, a todas mis comadres, de todos lados mis vidas. No tengo que especificar cada una, porque todas somos todo. Muchas gracias, bendiciones y happy 2021, con todo amor. Bienvenidos a una emisión más del Noticiero del Buen Decir, con Talina Preciosa. Pupú. Mis amores adorados, claro que sí, gente preciosa que nos está viendo a través de sus computadoras, de sus dispositivos móviles, de sus tablets y de cuánta mugre compran, mis amores. Claro que sí, sale la luna de noche, claro que sí, mis amores. En el Noticiero del Buen Decir con la Dama del Buen Decir, claro que sí, valga la redundancia, Talina Preciosa, hijos de la chingada, claro que sí, mis amores. Amitas de casa preciosa, ¿cómo han aguantado a su hombre con ese pito tan pequeño? Mis amores, todo este tiempo en esta pandemia 2020, casi 2021, mis amores. Pues, ¿qué creen, mis amores? El día de hoy comencemos este noticiero, claro que sí, mi amor, con la noticia que tiene paralizada al mundo. Pues resulta que Elliot Page, claro que sí, se declaró como un hombre trans, claro que sí, aquí, y quien agradeció a sus seguidores por apoyarlo. Y sí, efectivamente, mis amores, Ariana Grande lo oyó usted bien, resulta que parece estar comprometida según sus fotografías de su cuenta de Instagram, mis amores, claro que sí, porque en todos lados sale retratada sacándose los mocos así, mi cielo, enseñando el anillo, agarra así y el anillo de este otro lado y así y de este otro lado. Yo no entiendo cómo a la cabrona chamaca no la han pisado en una alfombra roja, mi cielo, porque la vas a ver una bolita de pelo caminando, mi cielo, qué barbaridad, mi cielo preciosa. Si te vas a casar con Dalton Gómez o no, mi reina santa, es una cosa que me tiene sin el menor de los cuidados, mi cielo adorada. Ojalá si vas a parir y te vas a reproducir que te salgan más grandes, mi cielo, pero de tamaño, mi arancita preciosa, y sigue cantando tan bonito y sigue juntándote con Jotas, mis amores, para que te quedes para vestir santos, mis cielos. Pues efectivamente, mis amores, como bien saben, a partir de este video escándalo que sufrió mi querido compadrito Gabito Soto, precioso, mis cielos, que le mandamos un beso, claro que sí. Después, y además gente cabrona, mis cielos, porque yo no entiendo, todo mundo manda sus fotos encuerados, mis cielos. Ahora resulta que quieren exhibir artistas, mis cielos. ¿Quién sabe cuánto vendieron ese video que los cabrones, mis cielos? Claro que sí. No tienen respeto por nadie. Todo mundo manda fotos encuerado, mi cielo. Nada más que este es un papazote, mi cielo. Y los panzones llenos de estrías en la panza. ¡Qué asco, mi cielo! Claro que sí, burlando y desprestigiando artistas, mi cielo. Y ahorita están molestando al pobrecito de Sebastián Rulli, precioso. Que él para cuando, mis amores. Y él con el gustazo de siempre, claro que sí. Y tomándolo con muy buen humor, mis amores. Resulta que subió una foto enseñándonos el chorizo argentino. Claro que sí, mi rey adorado. Qué hábil eres, cabrón, mi cielo precioso. Claro que sí, nos da muchísimo gusto. Yo quiero recomendar a toda la gente preciosa que va a estar chingando artistas. Mi cielo, no lo hagan. Yo les invito a que se vean en un espejo, mis amores, que no sean cabrones, porque los artistas son como cualquier otra persona, mi cielo. No, mi vida, ¿qué tiene de malo, mi cielo? Es mi programa, mi cielo. Y continuando, ¿a quién sale la luna de noche con su amiga de siempre, Talina Preciosa, la Dama del Buen Decir, hijos de la chingada? Tenemos en el estudio a una invitada, claro que sí, con Susana distancia, con el gustazo de siempre, aquí en el foro, mis amores, una mujer que viene a romper el silencio de su vida, una mujer de lucha, una mujer que ha dejado el alma y las nalgas en el trabajo, claro que sí. Recuerden que estamos en momentos importantes de levantar la voz, mis amores, claro que sí. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una mujer de lucha, claro que sí. Ella es la Madrota, fuerte el aplauso, claro que sí, mis amores. Madrota preciosa, qué gustazo tenerte en el estudio, mi cielo. Muchísimas gracias, Talina preciosa. Me siento a toda madre, a huevo, estar aquí. Oye, qué guapa estás y qué bien te conservas. Me cae de madre. Saluda a todos, cabrón. Chinga, chinga, chinga. Bueno, está bien. Yo, la Madrota, la mejor parada lenona
de todo el mundo. Vengo a manifestarme porque estoy hasta la madre que en todas las fiestas decembrinas piensan que una, ay, se la pasa como la pobre muñeca fea. Porque todo el mundo, que porque no tengo familia. La familia, mi familia son las putas, ¿cuál es el pedo? Y nos la pasamos a toda madre con ellas, cabrón. Y también somos familia. Me respeta mal mis carnalas que en mi casa, cabrón. Huevo, por eso estoy aquí, Talina. Para hablar de pinche gente ojete, cabrón. La neta, piensan que una tiene vidas repugnantes, sus fundillos, ojetes. Yo me la paso chingón, a huevo. Qué bonitas palabras, mi cielo. Yo pienso que vienes un poquito indispuesta, mi cielo. No estás muy presentable para la cámara, mi cielo. Pero te lo paso porque es Navidad, mi cielo adorada. ¿Alguna excusa que tengas para el público, mi cielo? Yo no me ando escondiendo, cabrona. Yo sí me siento y le puteo a gusto. Y me pongo bien peda todo el año, cabrón. Y aquí sigo. Ya ves, ni cobita, ni el sidral, ni una chingada. Aquí seguimos, cabrón. Cada quien su medicina. Oye, Talina, ¿por qué no nos tiramos al pedo ya? No cabe duda, mi cielo, que ese alcoholismo te dé muy buen humor, mi reina dorada. Es un gusto que veas la vida de esta manera, mi cielo. Permíteme despedir el programa, mi cielo, y ahorita nos tomamos un cafecito con piquete, claro que sí. Con tu cafecito con piquete, como le das a la mamada, pinche hipócrita cabrona. No me grites, cabronas, permíteme tantito. Cabronas, oh, porque eres mi cuadro. A ver. Despídete. Yo lo único que me resta por hacer es desearles un 2021 inolvidable como en este 2020. ¡Claro que sí, su amiga de siempre! Talina Preciosa, la dama del buen decir, hijos de la chingada. ¡Claro que sí!